Bogdanovich, el hermano de Alejandro, necesitaba fondos para su tesis y así poder titularse como cineasta. Para ello, organizó un evento en el cual iba a recaudar ese dinero y le pidió a Alejandro que organizara algún grupo para amenizar dicho evento. Para ello, Alejandro reunió a Saúl y Alfonso. Después de dicho evento, ellos decidieron continuar con el proyecto, titulándolo Las insólitas imágenes de Aurora en honor a un cuento escrito por Saúl. El grupo continuaría como trío durante un año y medio, y posterior a esto se les uniría Federico Funk en el bajo, pasando Saúl a la guitarra. De entre las diversas grabaciones que se tiene de ellos está la canción Nunca me oye, grabado en vivo en el Rocotitlán. Tras la desintegración de Las Insólitas, en el año de 1986 se formaría un nuevo proyecto titulado Caifanes. Este sería integrado por Saúl, Alfonso, Sabo y Diego. Su álbum debut es el titulado Caifanes, lanzado en el 88. Este contó con la participación de Gustavo Cerati en las guitarras. Este cuenta con temas como Mátenme porque me muero y La Negra Tomasa. Su segundo álbum es el titulado Volumen 2. Para este se había integrado Alejandro Markovich. Este fue lanzado en 1990, producido por Oscar López y Daniel Feriberg, con temas como La célula que explota y Antes de que nos olviden. En el 92 se lanza el álbum El titulado El Nervio del Volcán, lanzado en 1994, producido por Greg Landangi. Este cuenta con temas como Afuera y Aquí no es así. Tras la desintegración de Caifanes, Saúl invita a Alfonso a formar un nuevo proyecto, titulado Jaguares, este junto a Federico Funk y José Manuel Aguilera. Su primer álbum como Jaguares es el titulado El Equilibrio de los Jaguares, lanzado en 1996, producido por Don Was y Ed Cherney, con temas como El Equilibrio y El Milagro. Bajo el Azul de tu Misterio es su segundo álbum. Este fue lanzado en el 99, producido por Greg Landangi y Alfonso André, con temas como Dime Jaguar y Cuéntame tu Vida. Su siguiente álbum es el titulado Cuando la Sangre Galopa. Lanzado en el 2001, este fue producido por Saúl y por Alfonso. Este cuenta con temas como El Secreto y Cuando la Sangre Galopa. Su cuarto álbum es el titulado El Primer Instinto. Este fue lanzado en el 2002. Este cuenta con un cover de Juan Gabriel, la canción Te lo pido por favor. Su quinto álbum es el titulado Crónicas de un Laberinto, publicado en el 2005, producido por Adrián Belli. Este con temas como Hay amores que matan y La forma. 45 es su sexto y último álbum, lanzado en el 2008. Este fue galardonado con un premio Grammy, producido por Saúl y por Alfonso, con temas como Alquimista y Lobo. A 2 años de la separación de Caifanes, se lanzó el álbum Es un álbum recopilatorio lanzado en el 2009 en el que se recopiló todas las canciones del grupo. Y actualmente Caifanes se encuentra de gira por todo México con el titulado Caifanes Tour 2022. Espero que les haya gustado este capítulo. Mi nombre es Andrea Cereto. Nos vemos la próxima aquí en el taller y estudio de producción Acereto con nuestro podcast Hablemos de Rock.